organización de este encuentro. Y para eso queremos también saludar a la Universidad Católica de Córdoba, que promueve estos encuentros y de esta forma colabora con la mejora del trabajo curricular en Argentina. En primer lugar, nos habían pedido que pudiéramos conversar acerca de la idea de desarrollo de capacidades, hacer una corta presentación vinculada a qué significa esto desde la organización de los contenidos y los saberes que transitan la escuela primaria y secundaria argentina. Quiero contarles desde ese punto de vista que el Ministerio de Educación de la Nación ha consolidado, junto con las 24 provincias, un corpus de 6 capacidades que se consideran importantes y valiosas a la hora de trabajar con nuestros estudiantes, en particular para lograr el objetivo de la inclusión con calidad. Porque hay dos cuestiones a atender. Una es la posibilidad de la inclusión, es decir, que todos los estudiantes puedan recorrer un paso por la escuela, un itinerario formativo completo y sin fisuras. Pero por el otro lado también es necesario que en ese trayecto aparezcan y se formen aprendizajes potentes, aprendizajes valiosos para su futura vida y que no sirvan solo en el marco de la escuela, sino que se puedan conectar con la vida y las responsabilidades futuras que la persona tiene en la sociedad. Desde este punto de vista, cuando hablamos de estas capacidades, nos referimos a 6 grandes potenciales que tienen todas las personas y que se desarrollan en mayor o menor medida en función de que la escuela estratégicamente coopere con este desarrollo. Nos referimos a la comunicación, la resolución de problemas, el juicio crítico, el trabajo con otros, el aprender a aprender y la responsabilidad y el compromiso. Estos 6 rasgos están disponibles para cualquier ser humano, pero como decíamos recién, su fortalecimiento en el ámbito escolar implica la posibilidad de darles, en el momento en que las personas salen a la vida, mejores herramientas para construir un proyecto de vida sólido. Desde este punto de vista, entonces, el logro del trabajo con las capacidades en la escuela implica un desafío para posicionar a los estudiantes en un mejor lugar en cuanto a sus posibilidades de tener una mejor vida en el futuro. ¿Quiere decir esto que no nos vamos a ocupar de los contenidos? ¿Quiere decir esto que vamos a reemplazar los contenidos por un trabajo con estas capacidades? La respuesta es no, obviamente, porque las capacidades son potenciales que las personas tienen y que pueden realizar, pueden poner en acción en la medida en que se trabaja sobre saberes. No existen capacidades ajenas a los saberes. Por lo tanto, lo que quiero reflexionar con ustedes no es un nuevo elemento que intenta reemplazar saberes del área de lengua o de práctica del lenguaje, sino un enfoque de trabajo que pone por delante la construcción de las capacidades del sujeto y su desarrollo al calor de unas situaciones que incluyen un abundante trabajo sobre saberes y contenidos escolares. En el caso de la lengua o las prácticas del lenguaje, las 6 capacidades mencionadas tienen sentido y razón de ser. Sin embargo, para hacer un poco más pertinente y más breve esta presentación, quiero concentrarme particularmente en 2, la capacidad de comunicación y la capacidad de resolución de problemas. ¿Qué puede hacer un docente que quiere enseñar los contenidos de lengua y al mismo tiempo fortalecer las capacidades comunicativas de sus estudiantes? ¿Qué puede hacer un profesor de práctica del lenguaje que quiere aumentar la capacidad de sus estudiantes para resolver problemas de comunicación mientras trabaja sobre la literatura o trabaja sobre la gramática o trabaja sobre los contenidos de los estilos literarios o de los tipos textuales?
En estos casos lo que estamos planteando es una aproximación que desde el punto de vista de la planificación invita al docente a imaginar su trabajo en el aula, no empezando por la selección de un contenido, sino empezando por el diseño de una situación. Cuando decimos diseñar una situación de aprendizaje, lo que estamos proponiendo es que construya el docente, mientras planifica, un desafío interesante, inteligente y que los estudiantes tengan que resolver, pero para el cual no tienen todavía todos los saberes disponibles. Vamos a tomar algunos ejemplos de, usando algunos contenidos que aparecen en currículos nacionales, como por ejemplo, en el caso de primaria, vinculada a la lectura, por ejemplo, hay algunos diseños que plantean que los estudiantes tienen que poder elegir y leer textos para buscar un dato, para averiguar, para ampliar una información, etc. Es decir, la lectura en busca de un resultado concreto. En ese sentido, el docente puede tratar de crear una situación en la cual ofrece a sus estudiantes una cantidad diversa de material, tal como por ejemplo guías, enciclopedias, diccionarios, blogs, entradas de páginas de internet, y en las cuales, a partir de ese menú, los estudiantes tienen que encontrar cuáles son útiles para responder la pregunta o las preguntas que haya hecho el docente. ¿Qué convierte a esta situación en un verdadero problema para el estudiante? El nivel de complejidad de los textos que el docente le ofrece. ¿Y cuál es la mediación que esperamos que haga el docente? Esperamos que el docente ayude a construir a los estudiantes, a través de sus intervenciones, formas de abordar esos textos que permitan recuperar esos datos que les había solicitado. Otro ejemplo que podríamos dar es cuando algunos currículos plantean la necesidad de que el estudiante escriba con fines de información, que escriba para informar a otro. En ese caso, por ejemplo, el desafío que podría plantear un docente es pedirle al joven, al niño en primaria, que redacte un correo electrónico donde le informa a alguien acerca de un determinado artículo que planea comprar, cuáles son los precios, cuáles son las mejores condiciones de su compra, que pueda informar acerca de las virtudes o necesidades de ese artículo. Ese tipo de escritura es una escritura propositiva para el cual el estudiante tendrá que resolver el problema de a quién va dirigida esa comunicación, por qué es importante decir determinadas cosas, cuáles son los datos que es interesante comunicar en ese correo y luego ocuparse efectivamente de que ese correo esté razonablemente redactado, bien escrito y con una sintaxis coherente. Pensando en el caso de los estudiantes del nivel secundario, por ejemplo, en el caso de la comprensión, muchas veces los diseños curriculares piden que los estudiantes disiernan cuál es la funcionalidad retórica de un texto, para qué el texto está escrito de una determinada manera. En ese sentido, por ejemplo, una situación a la que podría invitarlos su profesor es armar un corpus de noticias de un género determinado, por ejemplo, podrían ser de la sección de policiales, y tratar de indicar cuáles son los recursos retóricos que utilizan los periodistas en la redacción para motivar al lector, para vincularlo con esa información y para inducirlo a pensar una determinada cosa. Esto además podría permitirles ejercer luego en un espacio de debate el juicio crítico acerca de cuál es la noticia que comunica de una manera más argumentada o cuál es la noticia que es más sensacionalista. En todos estos ejemplos que hemos propuesto y de los cuales ustedes van a poder ver seguramente algunos otros durante esta presentación, queríamos reflexionar acerca de que estas propuestas no implican una actividad de aula que se cierra en una clase únicamente, sino que implican un proceso un poco más largo. El tamaño del desafío que implica una situación para que sea productiva el desarrollo de capacidades requiere que los estudiantes puedan
identificar aquellos conocimientos que necesitan construir para poder resolver la situación. Y luego de haber resuelto la situación, que haya un momento en el que se puedan sistematizar esos conocimientos construidos, de manera que se forme una representación consciente de qué es lo que se ha aprendido, qué es lo que hubo, qué es lo que fue necesario aprender para resolver esa situación. Normalmente, una buena situación de clase da como para ser trabajada a lo largo de 2 o 3 periodos de clase como mínimo, y según la complejidad del desafío, puede extenderse a varias semanas. Por ejemplo, si les pedimos a los estudiantes que desarrollen el guión para una obra teatral, o que escriban un breve relato o una descripción de una visita, hasta tener un texto medianamente coherente y cohesivo y pasar por la etapa de elaboración de borradores y por la validación con los pares y la claridad de lectura, eso puede requerir un tiempo bastante prolongado y es útil que esto suceda. No nos imaginamos situaciones breves a la medida de pequeñas ejercitaciones o pequeñas tareas, porque eso no da tiempo al proceso por el cual logramos que la capacidad se fortalezca y se haga consciente. En el caso de los gestos que esperamos de un docente para trabajar el desarrollo de las capacidades, hay unos gestos que tienen que ver con la anticipación de la situación, como un espacio que ocurre durante la planificación de la tarea, y unos gestos que ocurren durante la ejecución. Podríamos hablar de que el desarrollo de capacidades tiene un aspecto online y un aspecto offline. El aspecto fuera de línea es el trabajo en el cual el docente elige la situación, su nivel de complejidad, los contenidos que están asociados, la fuente con la que va a trabajar en el aula. Es un proceso en el cual decide qué forma va a tener la tarea de los estudiantes y sobre todo decide ya desde el principio cuáles son los rasgos observables que le van a permitir evaluar que la situación está correctamente resuelta. La evaluación se planifica desde el momento cero y debe anticipar cuál es el resultado de un proceso de aprendizaje bien constituido. Esto en relación con la tarea de planificación. Ahora, en relación con la tarea online del docente, que es cuando estamos conduciendo la clase para que efectivamente la actividad se lleve a cabo, tenemos ahí unas modalidades de intervención que son favorecedoras y provocadoras del desarrollo de la capacidad. Esas intervenciones pueden tomar diferentes formas, pero en líneas generales son intervenciones de andamiaje. Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando la idea de comprensión y que estamos abordando textos de difícil lectura para el estudiante en el cual aparece una gran cantidad de vocabulario nuevo. En ese caso, ¿cuáles son las intervenciones docentes que pueden apoyar y andamiar el proceso de construir nuevos significados? Por ejemplo, el docente tiene que utilizar la palabra y dar para ella un ejemplo de cómo poderla aplicar en diferentes situaciones. Explica cuál puede ser un término contrastante con ese término que estamos intentando entender cómo se usa. Favorece que ese texto se utilice, que ese término se utilice de manera activa en la construcción de breves párrafos o oraciones que le den sentido. E invita a utilizarlo con frecuencia de manera que ese significado recién construido pase de la memoria de trabajo del estudiante a la memoria a largo plazo. Cuando en el caso que estábamos compartiendo acerca de las intervenciones docentes para el aprendizaje de nuevos significados, es clásico, por ejemplo, que algunos términos tengan diversos sentidos en diferentes disciplinas. El creer que porque la palabra es conocida es sencillo para el estudiante imaginar lo que significa suele traer problemas. Por ejemplo, mencionemos la palabra longitud. La palabra longitud en geografía tiene un significado propio, técnico, distinto de lo que es la longitud como medida matemática o distinto de la longitud según la entiende un carpintero.
Y por lo tanto es importante que cuando estamos trabajando un texto de geografía que contiene la palabra longitud, podamos recurrir a las distintas acepciones del término y enfrentar a los estudiantes a buscar cuál es la acepción que mejor responde al uso que se le da en el texto. Ese trabajo de ir y venir al texto tratando de ubicar los significados de palabras aparentemente fáciles de comprender es una de las intervenciones docentes que apoyan el proceso de comprensión. En el caso de la escritura y pensando en un docente que quiere intervenir para ayudar a los estudiantes a resolver problemas, en el caso particular de la escritura siempre el problema es un problema retórico. ¿Qué le digo en función de quién es el que escucha, quién es el que nos va a leer o quién es el que va a estar mirando la producción comunicativa? El docente puede intervenir de manera constante, por ejemplo, planteándole a los estudiantes que imaginen cuál es ese lector supuesto, cuál es esa audiencia supuesta. Puede ayudar a los estudiantes a armar unos primeros esquemas gráficos donde las primeras ideas aparezcan muy desorganizadas, pero que sea posible vincularlas y ver las relaciones que hay entre ellas. Y de a poco ir conduciendo el taller de lectura y de escritura para que los estudiantes puedan ir encontrando la mejor manera de decir lo que quieren decir. Cuando estamos hablando de la resolución de problemas de escritura y el docente le propone a sus estudiantes, por ejemplo, formular un texto instructivo, ¿sí? el docente podría incluir en el desarrollo de este texto instructivo, pensar con los estudiantes a quién va dirigido, cuál es el nivel de lectura esperado por parte de los destinatarios. Por ejemplo, si un docente le propusiera a sus estudiantes desarrollar un instructivo de aplicación de un insecticida en el hogar en condiciones seguras, los estudiantes tendrán que poder indagar algunos posibles efectos no deseados del insecticida, tendrán que poder saber cuáles son los hábitos de los insectos, tendrán que saber acerca de las dosis de toxicidad y pensar también quién es el destinatario. No es lo mismo escribir eso para un ama de casa que para un aplicador industrial de este tipo de productos. Por lo tanto, luego de haber evaluado todos estos elementos, será posible para los estudiantes resolver la situación. Y es importante que el docente haga que esta paleta de elementos esté disponible para que los estudiantes planifiquen un texto antes de su escritura y luego iniciar las etapas de trabajo sobre los borradores y corrección de las producciones. En cualquiera de los dos ejemplos que acabamos de mencionar, tanto para la comprensión de vocabulario o la resolución del problema de escritura, hay un rasgo final de la intervención docente que esperamos que esté siempre presente, y es ¿qué nos llevamos de esta clase? Esa invitación a la metacognición, al hacernos la pregunta ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué sabemos hoy que antes no sabíamos? Es una de las intervenciones más poderosas porque le permite al estudiante hacer un balance acerca de lo aprendido y a quedarse con una representación en su interior acerca de qué es lo que ha podido aprender en ese evento. Finalmente, quería aprovechar este espacio de reflexión para contarles que el trabajo sobre desarrollo de capacidades, si bien puede ser llevado adelante por profesores interesados, por este enfoque, se potencia y se vuelve más importante y con mayores chances de transformar la vida de nuestros estudiantes cuando tiene un foco institucional, es decir, cuando la institución entera asume que el trabajo en el desarrollo de capacidades es un objetivo por el que vale la pena esforzarse. En ese sentido, la mejor herramienta disponible es la construcción de acuerdos didácticos entre distintos colegas con el acompañamiento de la dirección de la escuela. En ese sentido, ¿qué quiere decir alcanzar un acuerdo didáctico?
significa que nos pongamos de acuerdo los profesores en que en todos los grados, en todos los años, en todas las secciones, vamos a trabajar durante un tiempo determinado en mejorar, por ejemplo, la comprensión de nuestros estudiantes, o en mejorar la capacidad de resolución de problemas, o que toda la escuela va a tener un tiempo durante el cual actividades vinculadas al desarrollo del trabajo con otros o el juicio crítico toman un foco central. Para eso significa que los docentes tenemos que salir un poco de nuestra burbuja disciplinar e interactuar con nuestros colegas, con el acompañamiento del equipo directivo, para diseñar situaciones didácticas que incluso puedan trascender las fronteras de una disciplina o asignatura, para generar algunas intervenciones de mayor riqueza. Si queremos, por ejemplo, compartir entre los colegas docentes situaciones pedagógicas que pudieran ser validadas en distintas disciplinas, si quisiéramos, por ejemplo, compartir ejemplos de intervenciones fructíferas, todo eso puede darse en un ambiente promovido por la gestión del establecimiento y ayudar a desarrollar, por ejemplo, criterios compartidos acerca de lo que quiere decir un estudiante que comprende, un estudiante que resuelve problemas, un equipo de trabajo que es capaz de trabajar de manera compartida y eficaz. Nuestra invitación a los colegas es que puedan transferir o transmitir algunas de estas ideas en sus entornos institucionales y que puedan promover diálogos en los cuales los distintos equipos docentes logren acuerdos sobre este enfoque de desarrollo de capacidades para que se potencie con la sinergia entre todos los participantes el esfuerzo realizado.